La jugada de Luisín Jiménez y el boli. El boli que ya oficialmente. No te voy a decir qué va a pasar ahí. Te lo digo ahora. Bueno, dímelo, está bien. Luisín Jiménez, candidato a diputado, reservado en la 1. Y una candidatura a diputado en la 2 para el boli, si decide tirarse, o para el asistente del boli que renunció al PLD también. Noticia de último minuto. Habíamos hablado de una reunión de los desertores. No sé si esa sea la palabra indicada, Melvin Sena, en el PRM. Aquellos que se oponen a que el presidente Luis Abinader sea quien designe quién será el próximo candidato alcalde en Santo Domingo Este. Tenemos a Manuel Jiménez, quien desde apenas meses de estar en el cargo comenzó a fraguar una estrategia ahí para garantizar su reelección sí o sí, manteniendo, al menos en teoría, un contacto con las bases del PLD que ya estaban en el ayuntamiento, no despidiéndolas y cercando al mismo tiempo a las bases del PRM, hambrientas de conectarse con el Estado. No es algo con lo que uno esté de acuerdo, ver el Estado como un botín social o socioeconómico, pero bueno, es lo que se suele hacer. Ahora bien, esta estrategia de Manuel Jiménez tuvo como consecuencia inmediata que al presidente, sobre todo entre los que iban a competir con Jiménez, le comenzasen a decir, enviarle mensaje, uh-huh, o en cuanto los podían ver, mire, ese hombre no es confiable, uh-huh, ese hombre no es confiable. Unos encuentros de Leonel con Manuel Jiménez, que naturalmente no podemos decir exactamente de qué hablaron, no estábamos ahí, no, pero esos encuentros lo que hacen es sustentar, uh-huh, hacer más tangible el mito de que Leonel está convenciendo a Manuel Jiménez de que se vaya para la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que hace que se dé un acercamiento del presidente a Manuel Jiménez. Pero llega un punto en el cual el presidente se dice, ¿cuál es la vaina? Uh-huh. Yo soy el presidente. No soy yo el que tengo que estar atrás de Manuel Jiménez. Es él quien tiene que estar frío conmigo. Aquí viene una especulación de mi parte. Parece ser, y tú me corregirás, sí, Melvin Sena, uh-huh, parece ser que Manuel Jiménez entendió el mensaje. Y Manuel Jiménez ha hecho lo que hay que hacer para que el presidente se convenza que es a él a quien tiene que apoyar, el punto tal de que se va a arriesgar a imponerlo. No sin antes recordar que habíamos dicho, si eso, uh-huh, se da, entonces Luisín Jiménez fue utilizado como carnada, uh-huh, por parte del mandatario para hacer que se rompa el lazo o tenue compromiso entre Manuel Jiménez y Leonel. Pero eso trae otra consecuencia, uh-huh, Adán Peguero. Entonces, finalmente, ¿sería el candidato de Leonel Fernández o sería el candidato oficialmente ilegítimo dentro del PRM que forzaría el mingo para que se elija a un candidato que no sea Manuel? Bueno, existe una excelente exposición de la situación de Santo Domingo Este. Solo debo corregir de que en un momento que Manuel Jiménez se dice, asumimos que se reunió varias veces con Leonel Fernández, no sabemos lo que habló, pero que eso le daba peso a lo que tú has dicho, y es cierto. Si muy bien en un momento, cuando el presidente era que estaba detrás de Manuel, Manuel se creció como el arroz, se creció. Ay, yo soy el gallo del gallinero. Pero en ese momento Manuel tenía ciertos niveles de simpatía todavía. Hoy, el día de hoy, Manuel Jiménez no es atractivo para encabezar ninguna candidatura ni del PRM. ¿Qué pasó que ya no lo es? ¿Qué pasó? Desaciertos en la gerencia, la falta de concretar los compromisos asumidos con el PRM. El PRM en sí no ve a Manuel como parte de un, como que es un PRMista, sino que lo ve como un allegado. Entonces, los sentimientos de los PRMistas no generan empatía en la figura de Manuel Jiménez y viceversa. Ellos son el agua y el aceite en un mismo frasco. De eso se trata. ¿Qué sucede, hermano? Adán Peguero
tiene una mayor hegemonía en las estructuras del PRM en Santo Domingo Este. Es el político que más sólido está con las estructuras del PRM. Cuando Adán Peguero estuvo en el Impostón, él canceló a todos los PLDistas. Sin tener el dinero. Me imagino, partiendo de la lógica, yo cancelo a los PLDistas, meto a los PRMistas y el Estado que busca el dinero para resolver a esa gente. Ya. Y ya. Le hicieron un montón de protestas, pero él le resolvió a su gente. Por eso, Adán Peguero tiene una solidez en la base del PRM que no la tiene Manuel Jiménez y no la tiene ningún otro. O sea, que Manuel Jiménez no está tan frío en la fase del PRM y Adán Peguero sí. Adán Peguero es el dios de Santo Domingo Este de los PRMistas. Independientemente de lo que tú digas, que si mi postdón, que si me acargo, que si... Lo que hay que decir es que Adán Peguero nunca ha sido sometido a la justicia por ninguno de los hechos que se le implican. Entonces, es un asunto un poquito más civil, porque es como una especie de desacuerdo comercial. Exacto. Yo más bien creo lo que le pasó a Adán Peguero fue una mala estrategia de comunicación. Aparentemente, el equipo de comunicación que él tiene en su entorno no supo cómo abordar la situación que se le vino encima con los reportajes aquellos que terminaron en su destitución. Creo que no tuvieron la sabiencia ni las estrategias para poder responder adecuadamente. Pero qué figura, o sea, tú plantearme esto de Adán Peguero me lleva a preguntarme qué figura le hace sombra y si esa figura que le hace sombra está dispuesta a pactar con Adán Peguero para ponérsela bien difícil a Manuel Jiménez, bueno, e incluso al propio presidente. Déjame decirte, sí. Y esto que te voy a revelar ahora, esto lo viví directamente. Hay candidatos a nivel municipal, a nivel de regidor y a nivel congresual que van a echar la guerra en el PRM con el tema aquel de las reservas. Hay candidatos que están manejando el discurso de que, bueno, si el presidente desconoce el tema de la afiliación, que yo vine aquí, que yo vine con fulano, que yo trabajé, que yo tengo una base sólida, y están dispuestos a echar la guerra, lo digo porque he visto esa actitud. Nadie me la ha contado. He escuchado discursos, digamos, hasta cierto punto sensibles, y el espíritu que hay es ese. O sea, que yo imagino que lo de Adán Peguero también va por esa línea. No, y no solamente Adán Peguero, porque no quiero... ¿Quién le hace sombra y a él? No, mira qué pasa. No quiero limitar mi discurso como vendiendo a Adán Peguero, porque yo no pertenezco al equipo de, ni político ni comunicación ni de Adán Peguero, ni de ningún candidato, ni de ningún partido en Santo Domingo Este. Yo solamente soy un simple observador que hace humildes análisis que la gente humildemente consume. ¿Qué sucede? Adán Peguero, inteligente, pactó con Robert Arias, que es el principal municipalista del PRM, pacta con Anthony Brito, que estaba en el PROPE, que limpió Santo Domingo cuando Manuel Jiménez no pudo, pacta con Milton Olivo, que es un tipo que tiene una cabeza brillante, es un erudito también, lo que pasa es que no es muy famoso. Aparte de Ramón Alburquerque. No creo que esté a ese nivel, pero no le falta mucho. Ha escrito libros, es una persona brillante. Pacta con Juan José Rojas, falta con Vertico y pacta con, creo que Mérido Torres. Y ellos se han nucleado entre ellos para ellos llevar una oferta que represente los intereses de la base del PRM en Santo Domingo Este, por encima de la cúpula, por encima de quien sea. Que uno de ellos... que entre todos ellos hay mentes muy brillantes y muy preparadas. Que se reunieron y que... y se han reunido varias veces. Y que justo antes de la filmación de este capítulo, estaban en una reunión. Estaban en una reunión determinando quién iba a ser la oferta que ellos le iban a mostrar al PRM, a la cúpula del PRM, para competir con el elegido de ellos. ¿Pero qué es lo que ellos quieren? Primaria sí o sí. Ellos quieren primaria y que sea las bases que le den legitimidad al candidato. ¿Te consta a ti que Manuel Jiménez no quiere primaria? Manuel Jiménez no quiere primaria, porque ellos son los dueños de la narrativa de que debe ser por encuesta o debe ser reservada. De hecho, en la primera reunión que se hizo en un restaurante en la Sabana Larga, fueron 8 y 9 con él, los 8 previos querían primaria y él era el único que quería reserva.
Yo lo sé porque la persona que le brindó el jugo a Manuel Jiménez escuchó la conversación y me lo dijo. Pero puede ser que estaba diciendo un asunto de una cuenta en Banreserva, algo por el estilo. Él quiere, sí, van a hablar de reserva en una reunión política. Puede ser. Mándale, deposítalo en la cuenta del reserva. A ti, a los candidatos, que no quieren saber de él y que le quieren quitar el trabajo. Puede ser un asistente que te mira atrás. Lo más coherente que se ha dicho en Santo Domingo Este es la necesidad de crear de que el candidato sea elegido por unas primarias. Melvin, vamos a seguir pendientes a ese tema porque aún queda por establecer la jugada de Luisín Jiménez y el boli. El boli que ya oficialmente... No te voy a decir qué va a pasar ahí. Te lo digo ahora. Bueno, dímelo, está bien. Luisín Jiménez, candidato a diputado, reservado en la 1 y una candidatura a diputado en la 2 para el boli si decide tirarse o para el asistente del boli que renunció al PLD también. Ah, bueno. Gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto, donde se cae el show, el otro canal. Ustedes, gracias por llegar hasta el final. No me canso de repetirles, compartan estos contenidos en sus círculos más cercanos, suscríbanse, denle like, dislike, comenten, pero no dejen de compartirlo en sus plataformas y caramba, darlo a conocer a su círculo íntimo, amigos, familiares. Gracias. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noto y RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurca Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso.
les diré algo. Yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo. No lo vamos a lograr. Pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.